El engagement es uno de esos términos exóticos que aparecen en el ejercicio del transmedia y que se puede interpretar como la generación de vínculo emocional, ya que se observa como esa capacidad que posee una persona para establecer un vínculo que dure y sea estable frente a un público específico, buscando el objetivo de enamorarlos, de enamorarlos de la historia, de los contenidos o las plataformas, lo que genera una gran fuerza influenciadora para que la audiencia o los usuarios entren en acción y se movilicen. Este debe analizar las experiencias de los estudiantes, usuarios o audiencia, asimismo las mismas condiciones que favorezcan el bienestar en donde se encontrará motivación positiva constante relacionada con lo académico. El engagement educativo se usa también como compromiso. Enganche o implicación. Reconoce cualidades como la interacción, el compromiso y el lazo emocional. Al igual, pretende reconocer las mejores estrategias respecto al tema de aprendizajes y que de esta manera los estudiantes se enganchen al proceso. Igualmente, se relaciona al grado de atención, al nivel de curiosidad o interés, a la pasión del estudiante que se revela y se expande desde la motivación por formarse y avanzar en su educación, tomando como base la afirmación de que la educación o el aprendizaje progresa a partir del interés del estudiante y su motivación, evidenciando que si por el contrario presentan aburrimiento o desinterés, el aprendizaje empeorará o simplemente no habrá aprendizaje. Algunas recomendaciones que se deben plantear frente al uso del engagement es que cuando se plantee lo relacionado a la interacción y al vínculo emocional, se podrá hacer desde una perspectiva en la que se conozcan aspectos como los intereses, los valores y actitudes de los estudiantes. Cuestiones que no se podrían identificar solo conociendo el lugar de residencia y la edad de los estudiantes. Al abordar cuestiones como el compromiso y el entusiasmo, no se refiere a que el es a que el docente se convierta en la estrella, sino que sea capaz de hacer coincidir los intereses del estudiante con el enfoque de lo que se estudia. Lo que se podría abordar desde cuestiones como identificar eh, características particulares, si son jugadores de videojuegos, deportistas o locutores, para proponer el cómo hacer coincidir estos intereses con la enseñanza del tema. Para que el engagement educativo sea clave, se debe practicar el ejercicio de realimentar el proceso de enseñanza, buscando dar claridad sobre cuestiones que se deban mejorar, qué conocimientos o acciones deben reforzarse, lo cual podrá llegar a orientar sobre qué mecanismos implementar para que los estudiantes se involucren más con su proceso de aprendizaje. Igualmente, se debe evidenciar que el engagement en los estudiantes estimulará la realización de actividades que incentiven la curiosidad, la creatividad y que promuevan el trabajo con el entorno y los demás de manera positiva, donde puedan sentir que son buenos en lo que hacen. También es importante tener en cuenta que el trabajo con estímulos puede promover e incitar la participación y el interés y por ende el engagement educativo para lo cual es importante nombrar los siguientes tipos de motivadores. Hay motivadores de éxito como la competición y el desafío, motivadores interpersonales como la cooperación y las conexiones, motivadores de entendimiento como la curiosidad y la controversia, y motivadores de la originalidad como la elección y la creatividad.